Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Final del verano, inicio del otoño. Este es un tema súper importante en el mundo de la magia. Tal vez es una de las fechas más raras que existe en la naturaleza. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Bienvenidos. Les recuerdo, mañana 2 de la tarde, el en vivo con llamadas, con comentarios, temas abiertos, ¿no? Lo que usted quiera hablar y preguntar. Un saludo para toda la gente, muchas gracias a quienes comparten los programas. Bueno, el comentario es el siguiente, mire, el final del verano, que es tan supremamente intenso, y se funde con el inicio del otoño. Ya empieza a sentir los vientos, ¿no? Se empieza a sentir la brisa otoñal. Esto tiene una influencia muy tenaz en la vida, en la naturaleza y en todo. Si viene el verano, prueba y hace que los débiles se mueran y los fuertes empiezan a crecer. Ese final del verano, cuando se funde con el otoño, pasa algo muy raro. Los ganadores del final del verano tienen más poder. La naturaleza hace eso. De alguna forma que la ciencia trata de investigar y explicar cuál es la razón, se aumentan los estrógenos en las mujeres y se aumenta la testosterona en los hombres. Cuando llega este pedacito, este final del verano, inicio del otoño, puedo casi que garantizar que la gran mayoría de personas siente la energía de empoderamiento, siente atracción sexual, siente una energía extraña, rara, que empieza a entrar y desea tener una serie de cambios en su vida. Se aumenta mucho la testosterona. Por ende, se va a aumentar muchísimo la violencia, las decisiones mal tomadas. Se va a llegar a extremos. Eso pasa en los hombres, ¿no? Y en las mujeres, algo similar, empoderamiento. Renuncio o sigo, me voy o me quedo. Yo como que cambio de trabajo, yo como que me separo. Yo como que acabo con este negocio, yo como que miro otras alternativas, yo voy a pelear por esto, esto es mío. Aumenta la territorialidad y el deseo de poder. Si usted hace un pequeño análisis, un pequeñito análisis, y miramos el mundo, nos vamos a dar cuenta de todo esto que estoy hablando, pero a nivel macro. Entonces en Estados Unidos está la señora Kamala, que quiere ser presidente y empieza a empoderarse. Y por el otro lado está el macho Donald Trump, también quiere empoderarse. Y empiezan a buscar sus armas. Y empiezan a atacarse, ¿no? Después del verano, los más fuertes. Los débiles, el presidente Biden, pues simplemente renuncia. No puedo. No se sintió bien, su grupo, su equipo dijo, aquí no funciona. Si nos vamos para Europa, vamos a encontrar lo mismo, el empoderamiento de Ucrania sobre Rusia. ¡Wow! Lo mismo, ¿no? Y Rusia también sacando pecho. Si nos vamos un poquito más abajo, tenemos a Israel, ahora en su conflicto con Líbano. Entonces otros países levantan también pecho. Yo voy a pelear, yo voy a no sé qué, yo voy a meterme. El primer ministro de China, lo mismo. Es igual. Lo que pasa en Sudamérica, ni hablemos de eso. En Argentina el presidente Milei, con sus apreciaciones. El presidente Panamá. Y lo que está pasando en Venezuela. Alguien me preguntaba hoy, bueno, no una persona, muchos amigos me escriben, Omar, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a suceder? Mire, los destinos no se pueden conocer en el oráculo, porque son decisiones que toman las personas.
Y estas decisiones pueden cambiar diametralmente en una hora, pero es lo mismo, es más o menos exactamente igual. Está María Corina Machado, esa gran líder, esa mujer luchadora, emprendedora. De igual forma está el señor que dicen que ganó la mayor cantidad de votaciones, el señor González. Y está el señor Nicolás Maduro, ¿no? Y María Corina, que está mostrando pues ese empoderamiento femenino tan grande. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Son decisiones que todos tienen que tomar, pero esta es una época donde se produce exactamente eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso tiene muchas variantes. El asunto es que si no hay las actas, si no van a entregar las actas, a mostrar, mire, uno debe ser recto como una flecha en la vida. Todo el mundo que le está pidiendo, muestre las actas de la votación. No hay ningún lío, si usted no tiene problema, pues exponga, diga, muestre, a menos haga el comentario porque se está demorando, una explicación. Pero no, porque durante esta temporada la testosterona no permite ese tipo de pensamientos. Entonces yo voy a mostrar es poder. Aquí me voy a ganar las cosas, pero a las patadas. Y eso va a ser de lado y lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que eso tiene una cantidad de variantes. El ejército, las fuerzas militares pueden llegar a decir, nosotros vamos a parar esto aquí para que no hayan muertos o no hayan más muertos, no haya una situación que lamentar, y el ejército entra. Eso ya ha pasado en Venezuela como dos veces. Puede ocurrir que salgan las actas y efectivamente, pues ahí se ve, se ve la comprobación, quién ganó, punto. Puede pasar que cometan una indiscreción y se tomen decisiones equivocadas, poner presos, por ejemplo, a estas personas que tienen las pruebas de que ganaron, pero hay que anularlos. Es lo mismo, ¿no? La pelea del macho. Y eso puede ser un detonador social violentísimo. Igual, y eso va a pasar en todos los países y va a pasar en todo el mundo y en todas las áreas. Mira lo que está pasando en la economía. Se reduce la economía profundamente en muchos lugares del mundo, lo que está pasando con los bancos de China, que van a afectar toda la economía del planeta, la economía de Estados Unidos, la economía de Sudamérica. Y todo eso empieza a tener exactamente eso. Ese aumento de testosterona y de estrógenos que comienza ahora, y esto va a ir siguiendo en la medida que el otoño va llegando. Y cuando nos acercamos al equinoccio del otoño, más o menos hacia el 8 de septiembre, 6 de septiembre, de acuerdo con la luna, es cuando se produce el apareamiento, ¿no? Por eso dicen que el 16 de septiembre es el día del amor y de la amistad, pura carreta. El día 16 de septiembre o los días que hay entre el 10 de septiembre y más o menos el 30 son los días de la sexualidad. Todos los animales se aparean, todos. Pero antes, para poderse aparear, los machos tienen que competir entre ellos igual que las hembras. Las hembras no es que se queden allá quietecitas esperando. Las hembras jóvenes que están en celo, pues empiezan a competir con las hembras adultas para preñarse. La gran mayoría de machos quedan totalmente agotados, pues ahí, en determinadas especies, un macho puede tener un harem de 15, de 20 hembras. Eso es muy tenaz, ¿no? Y es la época, porque la naturaleza dice, al final del verano probamos los débiles de los fuertes. Ok, usted ganó, bravo, pasó al otoño. En el comienzo del otoño le voy a entregar las armas a todos los machos y a todas las hembras. Aumenta los estrógenos y aumenta la testosterona. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero es la naturaleza y su sabiduría. Y los prepara y crecen en los astados y en todos los animales las armas naturales que tienen
para combatir con los otros machos, para probar cuál es el más fuerte de los fuertes, que son los que llegaron a esa época, y ese es el que puede llegar a gestar la vida de esa especie. ¿Ustedes se imaginan la dosis de energía? Pues imagínensela. ¿Cuántos días de combate? ¿Cuántos? Y después toda la energía para copular. La naturaleza es muy sabia. Entonces, ¿qué pasa? Que este pedacito, entre el final del verano y el inicio del otoño, pues es supremamente cruel. Demasiado. Y es una época muy difícil, tal vez la época más compleja del año. De mayor cantidad de enfrentamientos, mayor cantidad de situaciones, mayor cantidad de conflictos se presentan durante esta temporada que hay que manejar con mucho cuidado y tiene un poder mágico impresionante. 9 de cada 10 mujeres en la soledad de su alma están reevaluando su vida. 9 de cada 10 hombres están reevaluando su vida y empezando una serie de cambios. Hablábamos en días pasados en el mundo de la magia, que es aquí donde se empiezan a hacer los presupuestos de los gobiernos, en todo el mundo. Es una característica. Y entonces es donde llegan las nuevas imposiciones tributarias, los nuevos impuestos, el presupuesto para el año entrante. Y se empiezan a tomar decisiones. Y es ahí donde hay problemas, porque las decisiones tomadas con cabeza caliente, con el impulso viril macho de la testosterona, o con el empoderamiento de los estrógenos en las mujeres, deben tener sabiduría para ello. Aquí es donde uno empieza a construir su vida. Mire, usted puede escuchar 1 millón de cosas. Piense positivamente. Haga una programación neuronal, transforme su mente, cambie, el poder está dentro de usted, la fuerza, sí, efectivamente eso es muy cierto, puede que todo eso sea así, pero hay algo muy importante, mire, cada persona cuando conoce los procesos naturales, toma decisiones. La vida que usted tiene es la vida que usted quiere tener, no la que usted merece. Si usted es pobre, miserable, es porque es lo que usted ha querido ser. Y alguien dice, no, pero es que yo no tuve oportunidades. No, esa es otra equivocación, es que yo espero una oportunidad, que alguien me dé una oportunidad en la vida. Ahí es donde se falla. Yo no tengo que esperar que me den una oportunidad. Yo tengo que crear mi oportunidad. Si usted se quiere quedar en la casa sin hacer nada, esa es su libertad. Usted quiere poner un asador en una esquina y vender plátanos asados con bocadillo. Esos son riquísimos, ¿no? Usted se está dando esa oportunidad y la está creando. Aprenda a fracasar. No sé cuál es el cuento que tiene tanta gente metida en la cabeza, que fracasa en algo y renuncia, se vence. Automáticamente crea una cantidad de bloqueos mentales para no seguir. Cuando el fracaso es lo máximo, es lo mejor que existe en la vida. Porque es donde uno aprende. Porque es donde uno se prueba. Porque es donde uno siente que se le acaba el mundo, es donde uno siente que todo desapareció, que es una situación precaria, que el alma se constriñe, que uno se siente mal en lo que sea, ¿no? Y se siente ese abandono de la noche a la mañana. Y entonces vienen las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, la depresión, los mocos y el dolor del alma. Fracasé en el matrimonio, fracasé en la relación pareja, fracasé en el negocio, soy un fracasado absoluto, total.
Pero es allí donde uno se prueba. Una mujer es libre de irse para el baño, acurrucarse allá en la ducha, echarse el pelo por la cara, ponerse a llorar porque se fue el marido con otra. Bueno, la otra le hizo un favor, se lo llevó. Pero no, la mujer empieza a llorar, fracasé en el matrimonio, no sé qué, mi vida no vale la pena, yo quiero morirme, yo no puedo vivir sin él. Y chille. Y si es el hombre, sí que peor, ¿no? Si se acabó un negocio, pesa tanto ese fracaso que usted no camina, arrastra los pies. Agacha la cabeza. Y empieza a sufrir. ¿Esa es su libertad? Claro. Ajá. ¿Eso le va a ayudar para algo? Absolutamente para nada. Pero si tomamos una imagen diferente, la mujer que está allá en la ducha, de pronto dice, ¡cuac, cuac! Ve qué tal yo, porque tengo que acabarme de esta forma. Nada, me levanto, me quito la ropa, me ducho, me aplico el champú, me hago una limpieza de café con miel, me visto, me voy para el salón de belleza, cambio mi look, ahora soy libre. Y voy a seguir viviendo y a partir de hoy me empodero. Y el hombre que fracasó se levanta sobre el fracaso. Ok, esto no me funcionó, pero voy a buscar la otra opción para que funcione. Eso es lo que hace la naturaleza al final del verano y al comienzo del otoño. Hacer que los más fuertes se levanten, se la guerreen, la luchen. El fracaso es muy bueno. Porque el fracaso nos muestra no solamente nuestro sentir, sino la capacidad que tenemos de superarlo. Es que esa es la parte genial de la vida, ¿no? Mucha gente ve el fracaso y el sufrimiento y muchas cosas y problemas como un castigo, como una limitación, como un sometimiento, como un yugo. Hay mucha gente que se ha separado hace 10 años y uno de los dos, la mujer o el hombre, no vuelve a vivir. Se queda haciéndole fiel a un recuerdo. No vuelve a intentar vivir, disfrutar, sentir. Simplemente se ahogó. Se murió alguien, qué tristeza, qué tragedia, y se muere alguien y la gente se muere en vida con el muerto. Usted está vivo, el muerto ya se murió y no le importa un carajo. Es que yo le voy a rezar a mi papito, a mi mamita, les voy a rezar para que me ayuden. ¡Qué va! Deje de estarle colocando a los muertos una cantidad de lastres. De hecho, ya no existen, ni les importa cinco su vida, ni su mundo, ni nada. Pero si usted quiere hacerlo, pues hágalo, pierda el tiempo. No, los muertos ya no existen. Se murieron, punto, se fueron. Un instante después de que desencarnaron, cortaron con todos los lazos de este mundo, con el nombre, con la identidad, con todo, y usted dejó de importarles. Así que, quítese eso de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa al inicio del otoño? Que empieza uno a empoderarse. Y empoderarse es romper los límites. Y el primer límite que hay que cortar es el pasado. Y prepararse para la competencia de la vida. Puedo casi que garantizar que a esta hora, hoy, todas las personas que escuchan este programa están compitiendo con algo. Y por algo. Porque es el momento en que eso ocurre. Es el instante. Ahora depende cómo usted tenga la fuerza interior para levantarse, para enfrentarlo, para exigirse y para prepararse. Mire todo esto que está pasando en el mundo hoy. Que el problema de Venezuela, el problema de Latinoamérica, el problema de Estados Unidos, el problema de Israel, el problema de China, el problema de Rusia, el problema que hay en Francia, el problema que hay en España. Todas esas vibraciones alteradas. Es una energía que tiene que salir por algún lado.
Toda esta energía que está pasando en Venezuela puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el domingo cuando llega la noche de novilunio. Por algún lado todo eso va a explotar. Que quién va a ganar no se sabe. Pero eso no se queda así, ¿eh? Y eso ya no regresa, eso ya no se devuelve, eso ya no va a parar, eso va a seguir. Ya empezó. Eso que está pasando en Venezuela no lo detiene nadie. Nadie es nadie. Pero puede existir la decisión que muestren las actas y se acaba el show. Bien porque uno gana y obviamente el otro pierde. ¿Sí o no? Ah, bueno. Pero mientras que eso no aparezca, pues se va a seguir en el conflicto. Unos dicen, yo tengo la verdad y aquí está la prueba. El otro tiene que mostrar que es el que tiene la verdad y tiene la prueba. Mientras eso no exista, esto no lo detiene nadie y eso va a ser un baño de sangre, la cosa más tenaz. Fuera de su ritual de necromancia, que se hizo en la antigüedad, y con mi amiga la flaca, entrar a los dominios de la muerte para hacer lo que hicieron, eso tiene un precio muy, pero muy, pero muy alto. Si no, tocaría preguntarle a todo el mundo en Haití, después de que François Duvalier, Papa Doc, se puso a hacer rituales de magia y de necromancia. Y ahí está lo que pasa en Haití. En Venezuela no demora en ocurrir una tragedia climática, una situación grave, una inundación, un terremoto, cualquier. Se van a dar cuenta que en cualquier momento va a pasar algo así. Es la naturaleza probando. Eso no se va a parar, eso va a avanzar. Israel con Líbano, con Turquía, con Egipto, con Gaza, con Medio Oriente completo, pues tampoco se va a parar. Eso no se va a detener, pero para nada. Mire, los mismos países que en este momento apoyan a la oposición en Venezuela, que son la gran mayoría de países democráticos del mundo, que dicen, no, un momentico, eso no está bien, eso no puede ser así, respeten al pueblo, etcétera, etcétera. Eso va a escalar muy tenazmente esa presión. Son los mismos países que en este momento le dicen a Israel, nosotros lo apoyamos. Entonces son como guardaespaldas allá atrás, ¿no? Es algo muy fuerte. Entonces, obviamente, las mismas fuerzas que van a respaldar a quienes atacan a Israel son las mismas fuerzas que están respaldando al otro lado de Venezuela. O sea que si usted se da cuenta, la polarización del planeta va en aumento. ¡Wow! La pelea de machos. ¡Uf! Precisamente para la época otoñal, donde hay más testosterona. ¿Se van a probar fuerzas? Sí. La diplomacia puede ayudar muchísimo, ¿no? Invitación al diálogo, a la calma, espera un momentico, bájele esa energía, controle esa testosterona, controle esos estrógenos. ¿Se va a hacer? No, no se va a hacer porque la mente está caliente y eso va a ser un lío. ¿Qué a dónde vamos? Amigo mío, espere lo inesperado. Podemos irnos perfectamente a la Tercera Guerra Mundial. Podemos irnos a un diálogo mundial. Podemos irnos a una pausa mundial. Y tenemos que esperar qué hace la Pachamama, que es la que manda en este cuento, ¿no? Porque la naturaleza puede producir en este momento una liberación de uno, dos, tres, un enjambre de desastres. Y todo eso sería un freno para todo este tipo de cosas. Pero bueno, prepárese para esta temporada. Aquí es donde usted se prueba de que está hecho. Aquí es donde usted se prueba de que está hecha. Aquí es donde tiene la maravillosa oportunidad y el momento para superar y desafiar todo. Depende de usted. Bien, llegamos a una temporada supremamente importante de la vida, del año, de los proyectos de vida.
de la fuerza de la vida. Hace muchos años escribí el libro del Duat, que es el inframundo de la cultura egipcia, que tiene un enriquecimiento total de esto que estoy hablando y de ese poder que se definía con el dios Ra, el renacer de Ra, el renacer del sol, el poder que existe en esa fuerza descomunal. Y en el tarot, el libro sagrado de Thoth, está también la fuerza increíble. En esa fuerza increíble hay un símbolo que ha sido utilizado por todas las más grandes sectas en el mundo. Muchas religiones también, países lo han utilizado como un símbolo de crecimiento y es así. Los Illuminati se identifican por él también. El billete de dólar se identifica también y en muchas culturas del mundo la representación del ojo que todo lo ve. En el libro del Duat y en el libro del Thoth está escrita toda la historia de dónde viene Horus. Horus nace de algo que hizo la diosa Isis, que es la madre de la brujería en la cultura egipcia. Sucede que a Osiris lo mata, ¿no? El hermano lo descuartiza y Isis encuentra todo menos el pene de Osiris. Sin embargo, Isis lo reconstruye y se autoembaraza. Eso es como un embarazo artificial, pero bueno, en fin, es la historia. Y de ese embarazo nace Horus, el dios, el halcón, el alado, el dueño del poder. Y fuera de eso, le da vida a Osiris, el dueño del inframundo. La representación del símbolo de Horus ha acompañado a la humanidad. Toda la humanidad, tomando en cuenta que las pirámides de Egipto son muy, 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 muy antiguas. Hay geólogos que dicen que tienen 4.500 años, pero es pura carreta. Las pirámides pueden llegar a tener unos 40.000 años. El hecho es que no hay forma de saber cuántos años tienen las pirámides. En las piedras, el carbono 14 nos sirve para saber la datación real desde cuándo se empezaron a hacer. Nosotros entramos en el mundo de esa cultura donde hay poderes, donde hay fuerzas que le pueden ayudar a usted a mejorar y a cambiar su vida. Vamos a entregarles el símbolo de Horus, pero conjurado, con la magia, tal como era la magia en las estelas de los jeroglíficos egipcios de la diosa Isis. Ese es un ritual que no hay para muchos oyentes en todo el mundo, lo digo, como siempre, esto es para un grupo de personas muy pequeñitas. Así que los invito a nuestras páginas en Wicca. Y ahora más, llega el otoño, el poder del otoño. Quiero invitar a los oyentes a nuestra página de Ofiuco Store, el taller de magia. Allí hay unas aseguranzas muy especiales. Una de ellas es la aseguranza sagrada de ese símbolo mágico de la rana de poder de la cultura china. Estos son elementos que ayudan muchísimo durante esta época. Así que los quiero invitar por un lado a Ofiuco y por el otro a Wicca. Para quienes les guste aprender, ahí están todos los libros con unos descuentos espectaculares. Lea, investigue, aprenda los rituales, ejecútelos. Lo que hace todo esto por usted es liberar el poder que tiene dentro de usted. Y le va a ayudar cantidades alarmantes y más en este momento. Pues bien, les recuerdo, mañana 2 de la tarde, hora colombiana, el en vivo. Estaremos en vivo con líneas telefónicas abiertas para que usted pregunte lo que quiera, comente lo que quiera desde el lugar del mundo donde quiera. Hablamos con todo el mundo mañana a las 2 de la tarde. Prepárese, hasta ahora entramos al final del verano, inicio del otoño, y amigo mío,
que ese poder que le da la naturaleza, que se lo regala, canalícelo hacia un constructo real de su vida. Por favor, si no quiere hijos, planifique. Esta temporada es exageradamente fértil y las ganas y qué más. Planifique. Si quiere tener hijos, es un buen momento para hacerlo, aunque el palo no está para cucharas, no es una buena época para tener hijos. Pero si usted quiere, pues asume las consecuencias, ¿no? Pero pilas con eso porque la paternidad y la maternidad van a estar muy, pero muy elevadas durante los próximos días. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Deje la cocinita arreglada, deje la pereza, la ropita lista para mañana, hay que ponerle ganas. Invito a todo el mundo a los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Es una invitación para que entre a otro nivel del mundo mágico. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.